Aquí en Celaya, Guanajuato, en el centro de la ciudad. Está muy bonito, hay un kiosco para que vengan aquí a descansar un poco, a relajarse. Todo está muy bonito. Aquí está la plaza. Tenemos un kiosco precioso para que puedan a uno. Aquí hacen eventos los domingos. Vienen las bandas o vienen músicos y empiezan a tocar y mucha gente empieza a disfrutar de la música, de todo lo bonito que se puede escuchar aquí. Como pueden ver, aquí la gente viene y descansa. Está todo muy bonito. Acá estamos viendo todo lo que es el jardín. Le llaman el jardín. Ahí enfrente es el Palacio Municipal, que está de aquel lado de allá. Podemos ver. Aquí los domingos hay verbena, hay carritos. Hay gente que vende sus helados, chicharrones, palomitas y todo. Es un lugar muy bonito para poder descansar, distraerse, salir del estrés. Muy bonito, muy limpio, muy limpio. Todo excelente, miren el pasto todo bien cortadito. Allá por allá al fondo estamos escuchando la marimba. Todo muy bonito, la gente, es el ambiente que se vive aquí en Celaya. Es muy bonito para que lo vengan a visitar en el día. Bueno, esta es una parte de lo que es la Celaya, Guanajuato, en el jardín principal de aquí de la ciudad. Yo estoy aquí a la casa de mi mamá en cuestiones de unos 10 minutos caminando. Allá vemos un edificio que es colonial. Son tiendas de autoservicio. Todo está muy bonito, muy arreglado. Me gusta mucho. Vengan a visitarlo. Estamos a 3 horas de la Ciudad de México en carro. Pueden venirse también en autobús, en el Primera Plus, hace 3 horas y media. 515 pesos es el boleto. Este es muy bonito. Es una ciudad que ha progresado muchísimo, que está grande, grande, grande. Como pueden ver, aquí tenemos todo. Mucha gente viene a volver a hacer los zapatos. Aquí me traían mi tío Luis cuando estaba yo pequeño y me volaban los zapatos. Bueno, señores, cuídense mucho. Les habla la ciudad del taxi. Y no olviden darle like a mi canal, por favor. Y suscríbanse a mi canal. Seguiré grabando nuevos videos. Hasta luego. También la gente le echa las ganas, le echa los kilos para poder. Aquí vengo caminando, esos son los portales. Esta es la única tienda que he conocido desde hace muchísimos años, inclusive en México desapareció. Se llama Bulwark. Esta tienda tiene cosas muy exclusivas que no las encuentras en ningún otro lado. Se fijan, ahí dice Bulwark. Me voy a acercar para que vean lo que dice. Ahí está, estas son las tiendas Woolworth. Son tiendas exclusivas. Hace muchos años, cuando yo estaba muy jovencito, existían estas tiendas. Tienen cosas exclusivas que no las encuentras en cualquier otro lado. Está muy bien. Todo muy bonito. Los elotes. Aquí puedes pasar a comprar lo que tú quieras. Es una especie de Liverpool de México. ¿Entiendes? Hay muchas cosas muy bonitas. Vengan aquí a Celaya, no se van a arrepentir. Hay buenos hoteles también para que se diviertan. Todo está pero precioso. Novedades, muñecos, cosas. Ahí estamos viendo el jardín. Ahí está una calle como la que tengan en su pobre casa. Tenis de todas las marcas. Miren, ahí de todo. Tenis. Todo está muy bien. Para que vean qué padre está aquí. Este es una plaza, es un pasaje. Pueden venir a ver, comprar. Ahí están las famosas empanadas, el pan. Todo está precioso. Vénganse, dense una vuelta. Es muy bonito Celaya. No tengan mala imagen de él. Aquí están los billetes de la lotería para la suerte. Hay que entrar un billetito, quizá no lo saquemos si salimos de pobres. Aquí están los elotes. Todos son los elotes. Miren qué rico con los esquites. Todo está precioso. Dense una vuelta por acá y hay mucha gente. Cuídense, les habla el señor del taxi. Dale like a mi canal y no olvides suscribirte a mi canal. Miren, amigos de YouTube, estoy aquí en el jardín. Ese es el Hotel Gómez. Ese fue uno de los primeros hoteles que hubo aquí en Celaya.
de los primeritos, todavía existe, todavía hay habitaciones y está aquí en el jardín. Les voy a presentar aquí cómo está todo. Está muy bonito, muy arreglado, todo el jardín. Traje a mi mamá, está sentadita, viéndola, descansando un ratito, la traje a dar una vuelta. Allá se ve todo el kiosco. Allá está el kiosco, allá está todo muy bonito, aquí se descansa precioso. ¿Cómo? Vamos a preguntarle a mi mamá aquí. Voy a decir que cómo se siente. Buenas tardes. ¿Cómo se siente, mamá, aquí? Feliz, feliz. ¿Feliz? ¿Cómo sientes que esté aquí de visita? ¿Cómo te sientes aquí con que esté yo aquí de visita? Con más feliz. Oye, feliz. Mira el carrito, mira el carrito. Vamos a ver el carrito. Ahí va. Es un trenecito. Bueno, tenemos que venir aquí a visitar a la familia. Visitar a mi mamá y todo, y eso que necesita. Hasta luego. Cambian dólares, estoy en una cuadra. Hay casas de cambio, hay de todo. Estacionamiento de motociclistas. Oro, bisutería. Todo eso muy bonito. Dense una vuelta por acá, es muy... Está muy padre.